soy Ana María Vidal Carrasco, soy secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una plataforma que agrupa a 82 organizaciones de sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos en todo el país. Primero que nada, reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Actualmente el Estado peruano no reconoce nuestra labor, no estamos protegidos, no tenemos ninguna legislación que nos proteja y quienes más sufren y ven vulnerados sus derechos son los defensores y defensoras en regiones, defensores del territorio, líderes de base, pueblos indígenas que ven afectados no solo su derecho a defender derechos humanos, sino incluso su vida. Están judicializados, están criminalizados. Falta todavía proteger, primero reconocernos y luego protegernos. Más allá de estigmatizaciones que hemos sufrido, que nos han acusado en los grandes medios de financiar acciones de protesta, que no lo hemos hecho, hemos sufrido difamación. Sin embargo, el hecho de estar en la capital y el hecho de tener una visibilidad grande hace que las amenazas, los riesgos no sean tan grandes como si lo son para los líderes, defensores y defensoras que están en las regiones alejados de la capital. Venimos a presentar tres temas. Uno es el de defensores y defensoras de derechos humanos. Necesitamos que se nos reconozca, que la legislación nos reconozca nuestro trabajo y que implemente una política pública de protección al trabajo de defensores. Necesitamos que se deje de privatizar a la fuerza pública, que no haya estos convenios que privatizan a la policía y las dan de alquiler a las empresas extractivas en lugares donde hay conflictos sociales y que la policía en contexto de conflicto social no use armas letales. Necesitamos que en materia del conflicto armado interno que sufrió el país, que no se negocie impunidad. En coordinación con el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, hemos logrado una serie de reuniones aquí en Ginebra alrededor de los despachos de las relatorías, la Relatoría de Violencia de Género, la Relatoría de Justicia Transicional y de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, así también como delegados de las embajadas claves para las recomendaciones hacia el EPU. Creo que ha sido un buen trabajo conjunto que desde el Perú no hubiésemos podido lograr si no hubiésemos tenido una oficina aquí aliada, alguien que pueda ayudarnos como contraparte a hacer las reuniones, a plantear la agenda. Humanos están ante toda política económica que los estados están para garantizar, promover y proteger los derechos humanos.